Policía Nacional o en el Ministerio del Interior estos últimos años. Yo diría que hay un cúmulo de irregularidades. Si me permites, mételo a Fiscalía cuanto antes. Porque esto es ministro, estoy a tus órdenes. Esto es un torpedo a la línea de flotación. Estoy a tus órdenes. A mí considérame como agiliza, un cabo de tu cuerpo de nacional y... Agiliza lo que puedas. Mételo cuanto antes. A esta oficina, la que se ha denominado Oficina Siniestra, ¿no?, que está ubicada en la calle Rafael Galvo, junto a la Dirección General de la Policía, se le ha atribuido la realización de una serie de informes que bien se han elaborado y dirigido para atender a personas que son afines a esta brigada o para atacar a compañeros que se atreven a denunciar lo que está ocurriendo en la policía, ¿no? Algú que no em conste que fos la Fiscalía Andorrana deixa entrar a Andorra a uns organismes policials espanyols. Parece que eran dos cuentas o tres, no recuerdo, pero recuerdo que una era del expresidente, del señor Puyol, o de su señora, pero la cantidad era muy pequeña, hablando de 1 millón y pico de euros o una cosa así. I mitjançant el procediment informàtic de buidat dels arxius, s'emporten tots els arxius de tots els comptes dels clients de banca privada d'Andorra. Això jo crec que més gros que això, més fort que això, crec que ja no ho trobaríem. No? Creía firmemente en la división de poderes, en que la policía y la Guardia Civil protege los derechos y garantías de los ciudadanos. Pues ahora queda una persona con unos principios y unos valores derrumbados. Yo estoy convencido de que hay muchos policías superiores míos que han sido decentes, pero no han sido capaces porque el sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes.